Sin más, vamos a comenzar con la conferencia inaugural que lleva por título Pequeños pasos para un gran reto, la atención neonatal segura. Será impartida por la doctora Mónica Arriaza, que es pediatra de cuidados intensivos pediátricos y neonatales del Hospital Universitario Montepríncipe. La doctora Arriaza es especialista en pediatría, profesora en la Universidad CEU San Pablo y máster de urgencias y patología aguda en pediatría. Ha trabajado como pediatra de cuidados intensivos pediátricos y neonatales desde el año 1999 en diferentes hospitales de Madrid. Es presidenta de la Comisión de Seguridad de la Sociedad Española de Neonatología, miembro del Grupo de Trabajo de Sedoanalgesia de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Seguridad del Paciente Neonatal Segurneo y editora de la página web segurneo.es. Doctora Arriaza, cuando quiera, muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por tu presentación. Y bienvenidos a esta jornada mundial de la seguridad del paciente y agradecer a los organizadores la confianza depositada en mí para dar esta conferencia inaugural, que voy a dar paso sin más. Muy bien, un momentito que pongo la charla. Muy bien, mi objetivo es en esta charla ir un poco de la experiencia global a lo particular y, bueno, como atendiendo a la introducción que se ha hecho en esta mesa inaugural, voy a dejar reflejado algunos datos que se han comentado. De momento, lo primero es decir que la celebración de este día se basa en el principio fundamental de la medicina, que es, ante todo, no hacer daño a nuestros pacientes. Como se ha dicho, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente se estableció definitivamente en el año 2019 y previamente se basó en el antecedente de cumbres ministeriales mundiales sobre la seguridad del paciente que se celebraron en los años 2016 y 2017 y que habían tenido muchísimo éxito. Como comentamos previamente, los objetivos generales de este día van a ser mejorar la comprensión mundial de lo que es la seguridad del paciente y aumentar el compromiso público, tanto de instituciones como de la sociedad civil, con la seguridad en la atención a la salud y promover una acción mundial para prevenir y reducir los daños evitables en la atención a la salud. Y como se ha dicho previamente, cada año se selecciona un tema para arrojar luz sobre un área prioritaria fundamental sobre la seguridad del paciente y lo que se consigue o se persigue principalmente es conseguir una cobertura sanitaria universal. Como se ha dicho, el tema de este año 2021 es la atención materna y neonatal segura a nivel mundial, porque a día de hoy todavía el prestar una atención que no sea segura en el momento del parto puede conllevar una carga de riesgos y de daños que a veces pueden ser irreversibles para esa madre y para ese recién nacido. Por otra parte, el lema de este año es actuemos ahora por un parto seguro y respetuoso y en eso es en lo que tenemos que trabajar y dar apoyo a nuestras madres y a nuestros recién nacidos. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, veis aquí reflejado cómo cada día nacen muertos 5.400 niños, fallecen 810 mujeres en torno a la situación o al momento del parto y fallecen 6.700 recién nacidos. Y la mayoría de estas defunciones se podrían prevenir con una atención segura en el momento en torno al parto y a los primeros días de vida. ¿Y cómo se haría esto? Pues promoviendo la calidad por parte de los profesionales de la salud principalmente. Y ya veréis cómo voy a insistir en la necesidad de que los profesionales de la salud nos concienciemos para tener una buena cualificación y ser apoyados para trabajar en entornos adecuados y seguros. En este Día Mundial de la Seguridad del Paciente se organizan actividades y eventos técnicos, como ya se ha comentado, por ejemplo, iluminar en color naranja los monumentos icónicos y puntos de referencia para dar visibilidad a este día y con promoción de actividades como esta jornada que estamos empezando para presentar, entre otros, los objetivos del Día Mundial de la Seguridad del Paciente en 2021. Estos objetivos incluyen, primero, el sensibilizar sobre las cuestiones que se relacionan con la seguridad de la atención a la madre y al recién nacido, especialmente durante el parto.
Además, colaborar con las múltiples partes interesadas para adoptar estrategias que sean eficaces e innovadoras para mejorar esta seguridad. También hacer un llamamiento para que se adopten medidas urgentes y sostenibles para intensificar los esfuerzos que ya estamos realizando para llegar a quienes no se ha podido llegar antes y para garantizar estos cuidados seguros a las madres y a los recién nacidos durante el parto. Y por último, el último objetivo de este día sería promover la adopción de prácticas óptimas en el punto de atención a estos pacientes para prevenir los riesgos, y los daños evitables para todas las mujeres y los recién nacidos durante el parto. Mirad, en el año 2000 tuvo lugar la cumbre del milenio en Nueva York, donde los países que formaban las Naciones Unidas, 189 países, fijaron 8 objetivos que los denominaron los objetivos del desarrollo del milenio, que eran objetivos para mejorar el desarrollo humano hasta 2015. Entre esos objetivos, como veis en la diapositiva, se planteaban el reducir la mortalidad de los niños por debajo de 5 años y reducir y mejorar la salud materna, reducir la mortalidad materna y mejorar su salud reproductiva. Como veis, en ningún momento se hacía referencia específica al momento del parto específico y sobre todo de la salud fetal y neonatal. Por eso, posteriormente, las Naciones Unidas, junto con la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, publicaron este documento que se titula Todos los recién nacidos, donde nos hacen ver que la salud del recién nacido y la mortalidad fetal van a formar parte de la agenda que está inconclusa de los objetivos del desarrollo del milenio para la salud de la mujer y del niño. Este documento aborda datos sobre la salud perinatal en el mundo y es de destacar que en el momento del trabajo del parto, en el nacimiento y los primeros días después del nacimiento, se van a producir el 44% de las muertes fetales, el 73% de las muertes de los recién nacidos y un 61% de las muertes maternas. Por ello, este movimiento de Naciones Unidas, que me encanta cómo se llama Todas las Madres, Todos los Niños y ahora también Todos los Recién Nacidos, nos dice que la salud de la mujer y del niño es una inversión inteligente, porque en particular, si se dedica específicamente a la atención durante el nacimiento, vamos a poder prevenir o mejorar estas tasas de mortalidad tan elevadas, esta carga de mortalidad que hemos visto. Mirar, en este documento publican esta figura donde se ven las causas de muertes en menores de 5 años y ya veis claramente como las causas neonatales suponen un 44% de esas muertes en los menores de 5 años. Fijaros qué carga tiene la mortalidad neonatal. Pero es que además dentro de ella la causa más frecuente son las complicaciones debidas a la prematuridad, seguido de las complicaciones relacionadas con el parto y por último, y no tampoco muy poco frecuente, serían las infecciones en este periodo. Sí que nos hacen saber que más del 80% de las muertes neonatales se producen en bebés de pequeños tamaño, tanto si son prematuros como si son pequeños para la edad gestacional, en los lugares que tienen mayor carga de este tipo de pacientes. Y nos transmiten desde este documento unos mensajes claves que os voy a transmitir, y es que 3 millones de bebés y mujeres podrían salvarse cada año si se invierte en una atención de calidad en torno al momento del nacimiento y con una atención especial para aquellos recién nacidos enfermos y de pequeño tamaño. Actualmente existen soluciones costo-eficaces para proteger a estas mujeres y a estos niños, fijaos, del día que puede ser el día más peligroso de sus vidas, que es el día del nacimiento. Esto a mí, la verdad, que me ha impactado. Y por último, saber que más del 80% de las muertes de recién nacidos se deben a 3 afecciones que son prevenibles y tratables, como hemos dicho, y son las complicaciones debidas a la prematuridad, las muertes relacionadas con el parto, incluida la asfixia perinatal, y las infecciones neonatales. En este mismo documento se publica este gráfico donde se ven los conjuntos de intervenciones en todo el proceso asistencial de forma continua, casi desde el periodo pregestacional durante el embarazo y el momento de trabajo del parto y periodo postnatal inmediato. Bueno, el eje central del plan de acción de este movimiento, Todos los Recién Nacidos, hace referencia precisamente a este momento, al trabajo del parto, al nacimiento y la primera semana de vida.
Y aquí es donde se podría evitar 3 millones de muertes cada año. Y ellos han estimado que el coste adicional sería de $1.15 por persona. Y por último, ver en este gráfico la estimación de número de vidas que se podrían salvar de aquí al 2025 simplemente con una cobertura universal en la atención sanitaria, ¿de acuerdo? Y como veis, y vuelvo a repetir, el mayor número de vidas que se podrían salvar, veis en la columna, en la tercera columna, es en la atención durante el parto, el nacimiento y la primera semana de vida, salvando tanto al recién nacido como a las madres en el momento del parto. Y una vez hecha esta introducción, pues a todos enseguida nos viene a la cabeza el problema de la desigualdad y de la disponibilidad de recursos. Y este no es un problema solo de diferencia entre el mundo subdesarrollado y el mundo desarrollado, sino que esta desigualdad y disponibilidad de recursos muchas veces limitados va más allá, incluso dentro del mismo país, dentro de las mismas comunidades autónomas, no todas tienen los mismos recursos, e incluso dentro de una misma comunidad los distintos centros asistenciales. Por eso yo voy a hacer hincapié que el pilar fundamental para la atención segura a estas madres y al recién nacido va a ser el personal sanitario que los atiende. Y por ello quiero trasladaros la importancia de los proyectos a nivel local en cada ámbito de trabajo con el personal y el equipo que trabaja conjuntamente para poder dar pasos, pequeños pasos, que mejoren la seguridad de nuestros pacientes. Así, por ejemplo, hace poco leí este titular en un periódico nacional, Mujeres en Sierra Leona dan a luz y no morir en el intento. Pues bien, es que Sierra Leona tiene la mayor tasa de mortalidad materna del planeta y por cada 100.000 nacimientos, hoy en día, en el siglo XXI, todavía fallecen 1.360 madres. Es que muchas veces ni siquiera estas madres van a tener el recurso de atender, ser atendidas durante su embarazo o el parto por personal que a lo mejor no es sanitario, pero que tiene cierta formación, con ciertos recursos que a nosotros nos pueden ya parecer rudimentarios, pero que para ellos van a ser fundamentales para mejorar sus tasas de atención segura y las tasas de mortalidad. Y ya no os digo nada si el recién nacido en este ámbito es un niño prematuro, pequeño, con patología, las posibilidades que pueda tener de sobrevivir. Y enlazando con esto, también me di cuenta qué importancia puede tener pequeñas medidas que podamos adoptar, porque enlazada con esta noticia, había otra en la que en una pequeña población africana se habían dotado de un tractor que servía para las labores de agricultura de esa población, pero a su vez habían notado cómo había mejorado las tasas de mortalidad materna simplemente porque podían con ese tractor trasladar a las madres que sufrían complicaciones durante el parto y en el posparto inmediato hasta el centro sanitario más cercano que estaba bastante alejado. Es decir, una medida como esa, cómo había sido de utilidad y cómo la habían aprovechado para mejorar la salud maternal e infantil. En nuestro ámbito, en países desarrollados, afortunadamente, y en nuestro país tenemos la suerte de una sanidad que es accesible en principio para todos, y tenemos que fijarnos en que la expectativa de la embarazada y de su familia pues es distinta, ¿no? Y la verdad que ellos esperan que todo pues sea una experiencia maravillosa, que todo salga bien y demás, y nosotros debemos contribuir a que esta experiencia sea lo más segura y lo más gratificante posible. Para nosotros tenemos una dificultad añadida y es que hoy en día disponemos de muchísimos sistemas de monitorización, de técnicas y de material y maquinaria para el soporte tanto de la madre como recién nacidos, pero que nos obliga a estar permanentemente al día y permanentemente formados en el manejo de esta tecnología para poder dar asistencia lo más eficiente a estas madres y a estos recién nacidos. Pues bien, hoy en día y en el siglo XXI, a pesar de todo y de disponer de toda esta tecnología y de todo este soporte, todavía pueden ocurrir situaciones como las que vimos recientemente publicadas en los medios de comunicación, que en el siglo XXI dos bebés habían sido intercambiadas por error en un hospital.
Es decir, todavía pueden ocurrir eventos que pueden tener una gravedad importante de cara al futuro de esos niños y que muchas veces van a depender de nosotros fundamentalmente. Por eso quiero hacer hincapié en tres pilares básicos que me parecen importantes para avanzar en la seguridad perinatal. Por una parte, la formación y el compromiso del personal que atiende a estas madres y a estos recién nacidos. Me parece que es el primer recurso en seguridad. Por otra parte, desarrollar protocolos que estén adaptados a nuestro medio, basados en la evidencia, pero que sean discutidos por todo el equipo y que sean aceptados para intentar minimizar la variabilidad en la asistencia sanitaria. Y por último, hacer hincapié en la importancia de la comunicación, tanto a nivel local, entre equipos, entre los obstetras y los neonatólogos u otros especialistas que podamos necesitar, pero también en una comunicación en red para mejorar la seguridad, compartiendo estas experiencias, compartiendo nuestras dudas, compartiendo nuestros protocolos, ya que disponemos de tecnologías que nos permiten estar en tiempo real comunicados e incluso podemos ayudar más allá de nuestras fronteras, en países y en sitios donde no tienen tantos recursos, dándoles apoyo con información, con formación, y creo que eso también es fundamental. Y como os decía, avanzamos de lo global a lo particular, y como yo soy representante de la Comisión de Seguridad de la Sociedad Española de Neonatología, pues quería hacer una referencia a pequeños pasos que vamos dando desde esta sociedad para tratar a este que es un paciente tipo de los que atendemos habitualmente y que ya solo ver esta foto nos hace pensar en la vulnerabilidad y la dificultad que tiene el tratar a estos pacientes. Ya solo las pegatinas de la monitorización o el soporte respiratorio está cubriendo prácticamente la totalidad del cuerpo de nuestro paciente y a nadie le cabe duda de que cualquier acción o cualquier atención que no se asegura en ellos, pues puede conducir a desenlaces que van a tener un impacto para el momento inmediato, pero también igual para todo el resto de su vida. Y desde la Sociedad Española de Neonatología he traído el trabajo específico, ya que nos estamos centrando en la atención al parto y la atención segura al recién nacido, el trabajo de la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar, que permanentemente nos tienen actualizados sobre las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que dan cursos de RCP estructurados a nivel nacional, de forma que todos hemos aprendido a reanimar a los recién nacidos de la misma manera, que permanentemente nos comunican cómo podemos mejorar todavía más esa comunicación y que además forman a los instructores que van a hacer estos cursos por todas las unidades nacionales para que no haya variabilidad y para que el recién nacido sea atendido de forma adecuada en el momento del parto si necesita una reanimación. Por otra parte, la Comisión de Seguridad a la cual pertenezco, desde el año 2010 venimos difundiendo la importancia de la seguridad en todo el proceso asistencial al recién nacido y nos pareció fundamental tener un representante con un médico neonatólogo y un personal de enfermería de cada unidad neonatal a nivel nacional para estar íntimamente comunicados y sobre todo promover la docencia, concursos, talleres, participación en congresos y jornadas. Nos hemos centrado en hacer un buen uso de las técnicas que aplicamos a nuestros pacientes, haciendo cursos y talleres sobre técnicas seguras. Nos hemos dedicado mucho al uso seguro del medicamento, pero también a la mejora de la comunicación entre los profesionales y con las familias. Y no quiero dejar de decir que también nos hemos preocupado por la asistencia del personal que se ve envuelto en un evento adverso y cómo darle soporte. Os traigo una diapositiva donde veis cómo a lo largo de los años el grupo de RCP neonatal ha incrementado de forma exponencial el número de cursos impartidos sobre reanimación cardiopulmonar, sobre todo completa, como veis en el año 2019. Y veis en el tercer grupo de columnas cómo también han ido aumentando el número de instructores que se han formado para que la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar sea igual en todos los centros sanitarios.
Y en cuanto a nuestra comisión, decir que disponemos de una página web que es de acceso gratuito y donde también de acceso gratuito es la consulta o la descarga de una guía farmacoterapéutica neonatal que nos consta que viene teniendo mucho éxito, que no solo se utiliza en España, sino que se utiliza en muchos países de habla hispana. Y, por ejemplo, nos permite analizar el uso de esta guía simplemente en los primeros 2 años que llevaba colgada la guía, analizamos que había habido 4.280 descargas y también hemos podido analizar la frecuencia con la que se consultan directamente en la página el grupo de fármacos que aplicamos a estos niños y vemos que entre en los 2 primeros años se consultaron entre 50.000 y 70.000 veces las fichas de fármacos para poder prescribir y administrarlos a nuestros pacientes. También hemos organizado jornadas, hemos participado en webinares y cursos para atender a la seguridad en las técnicas de nuestros recién nacidos. Y aquí os traigo, casi como riña, unas fotos del último taller que dimos en el Congreso de Zaragoza, el último que fue presencial, que con unos medios que nosotros tenemos medios limitados porque no disponemos de mucho presupuesto, pero sí que tenemos mucha ilusión y muchas ganas, pues organizamos un taller sobre la vía aérea segura y los escapes aéreos. Y simplemente pues agradecer, por ejemplo, a nuestro compañero Manolo Rodríguez Miguele, que nos sugirió la posibilidad de utilizar como modelo de soporte neonatal para poder hacer un taller de drenajes pleurales la utilización de conejos de carnicería. Me resulta graciosa la anécdota porque en ese congreso tuvimos que gestionar la posibilidad de tener esos conejos que están debajo de ese paño verde que no se le ve para poder enseñar a nuestros compañeros cuál era la mejor técnica para drenar, poner un drenaje, mantenerlo y ver su funcionamiento. Por último, y para terminar esta conferencia inaugural, voy a de nuevo repetir los mensajes clave principales que nos dice la Organización Mundial de la Salud, dirigidos principalmente al personal de la salud y a la administración. En cuanto al personal de salud, nos dice que hagamos todo lo posible para que el parto sea una experiencia positiva para todas las mujeres y los recién nacidos y que prestemos en todo momento una atención segura y calidad. Que generemos un entorno de confianza para implicar a las mujeres también en la toma de sus decisiones en el momento del parto y que apliquemos medidas de seguridad en todos los ámbitos, en el uso de la medicación, en el ámbito de la cirugía, de la hematología, la radiología, la seguridad en la utilización de los dispositivos médicos y sobre todo profundizar en la higiene y la prevención de las infecciones. Y por último, que el personal de salud colabore entre los miembros del equipo y que intente llegar a la mejor cohesión entre ellos y comunicación. Y yo añado que creo imprescindible la necesidad de que haya comisiones perinatales multidisciplinares que mantengan en contacto continuo mediante reuniones a los obstetras con el equipo de neonatología para discutir y plantear soluciones, sobre todo en embarazos y partos de riesgo. Y por último, unas recomendaciones o mensajes claves para los dirigentes y los administradores de los servicios de atención sanitaria es que inviertan de forma prioritaria y ya en la seguridad y en el apoyo al personal de la salud y que favorezcan que el personal sanitario no tenga miedo a comunicar cualquier problema de seguridad para que podamos mejorar estos sistemas. Que se promueva un entorno con participación de la mujer en la toma de decisiones compartidas y que mantenga su dignidad y su privacidad. Por último, que garanticen que todos los partos sean atendidos por personal cualificado y que se cuente con la infraestructura y la dotación y material adecuados. Por tanto, trabajemos todos por una asistencia perinatal segura, porque con pequeños pasos vamos a poder conseguir un gran reto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Riaza, por su excelente presentación, que pone de relieve la importancia que tienen los cuidados maternos y neonatales de calidad para evitar errores y daños que, aunque en nuestro medio, como bien ha dicho, son de muy baja frecuencia, aún siguen ocurriendo y que, además, cuando ocurren, son de gran impacto, especialmente para los pacientes, pero también para los profesionales y las organizaciones sanitarias. Como muy bien ha señalado en su presentación, la formación es un elemento clave para cambiar la cultura de seguridad,
cultura que favorece el cambio de comportamiento de las organizaciones sanitarias y de los profesionales y que favorece el trabajo en equipo, la comunicación y, en definitiva, la adopción de prácticas seguras. Acciones para mejorar la identificación inequívoca del recién nacido siguen siendo necesarias, así como la aplicación de prácticas para prevenir errores de medicación, especialmente en los neonatos, o la prevención de infección asociada a la asistencia sanitaria. Todos estos los ha mencionado usted y siguen siendo claves en la mejora de la seguridad de la madre y el recién nacido. Estos aspectos se recogen de forma genérica en la estrategia de seguridad del paciente y son aspectos en los que seguiremos trabajando con todos ustedes los implicados para reiniciar proyectos que veníamos haciendo en años previos. Decir que también somos uno de los países, hay pocos países en la Unión Europea que lo tengan, pero somos un país que todavía no tiene una ley de seguridad del paciente y me refiero a una ley de seguridad del paciente que refuerce los programas de calidad y de seguridad, no solamente los ratios profesionales, una ley que proteja a los profesionales sanitarios, como ha comentado, que quieren aprender de los errores y que en este momento no tienen una protección cuando notifican errores o cuando los analizan, una ley que siga garantizando dentro de este marco de reconocimiento de la cultura de seguridad, la calidad y la seguridad de los pacientes. Muchas gracias de nuevo por su presentación. Doy paso ya a las mesas.